reconforta el alma. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor. Del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Muy buenos días a todos. Celebramos esta Santa Misa por todas las intenciones que se anotan en la página del santuario, por la salud, el trabajo de Juan, de la familia de pie, las intenciones de Patricia, una intención particular de Ángeles, por la salud de Irma, María Lorena, Rosa, Aranda, Carlos, Celeste, Martín, Miriam y Florencia, por el eterno descanso de Santiago Sediario, Osvaldo Mutzacato, Zulma, Walter Cabrera, Carmen Damasco, Nicolasa, Sol y Camila Quirno, familia García, Lastra, Rodríguez, Blanco, Lofeudo, Figueroa, Portela, Simal, Garrido, Perea, Verón, por las intenciones que ustedes tienen, por todas las intenciones de las personas que los miran a través del canal de YouTube del Santuario. Nos ponemos juntos en la presencia de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesús el Señor, estén con todos ustedes. Con humildad preparamos nuestro corazón para encontrarnos con el Señor. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva al mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que manifiesta tu poder sobre todo en la misericordia y el perdón, derrama sin cesar tu gracia sobre nosotros, para que deseando tus promesas nos hagas participar de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Podemos tomar asiento y escuchamos la palabra del Señor. Lectura del libro de Job. Job dijo: apiádense, apiádense de mí, amigos míos, porque me ha herido la mano de Dios, porque ustedes me persiguen como Dios y no terminan de saciarse con mi carne. Ah, sí, escriben mis palabras y se grabará en el bronce. Si con un punzón de hierro y plomo fueran esculpidas en la roca para siempre. Porque yo sé que mi Redentor vive y que Él, el último, se alzará sobre el polvo. Y después que me arranquen esta piel, yo, por mi propia carne, veré a Dios. Sí, yo mismo lo veré. Lo contemplarán mis ojos, no los de un extraño. Mi corazón se deshace en mi pecho. Palabra de Dios. Contemplaré la bondad del Señor. Escucha, Señor, yo te invoco en alta voz. Apiádate de mí, respóndeme. Mi corazón sabe que dijiste: busquen mi rostro. Cumplaré. Yo busco tu rostro, Señor, no lo apartes de mí, no alejes con ira a tu servidor, tú que eres mi ayuda. Contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte, ten valor y espera en el Señor. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El Señor designó a otros 72, además de los 12, y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero que descienda la paz sobre esta casa, y si hay alguien allí digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman de lo que les sirvan, sanen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies, los sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que aquel día Sodoma será tratado menos rigurosamente que esa ciudad. Palabra del Señor. Dos ideas en esta mañana que podemos llevarnos para meditar, o algunas otras que también seguramente el Señor inspirará en los corazones de ustedes. La primera, tomada de del Salmo y del primer libro, que es el libro de Job. Job entiende, Job es un justo que sufre, pero entiende de que quien está enfrente de él, que justamente Dios, es su Redentor que vive, dice Job. Dios es mi Redentor que está vivo en medio de nosotros. Y por eso, en todo el libro, Job va a buscar y va a hacer eso después, de poder dialogar con ese Dios. Dios va a dialogar con Job, le va a mostrar su rostro, como decíamos también en el Salmo, ¿no? Contemplaré la bondad del Señor y seré yo el que constantemente busque el rostro del Señor. El Salmo nos invitaba a esto, ¿no? A buscar el rostro del Señor, a buscar aquel que vive en medio de nosotros. Cuando nosotros rezamos, cuando ponemos nuestra vida en el Señor, cuando a veces sufrimos y venimos a buscarlo a Él, porque no comprendemos muchas cosas de las que nos pasan, tenemos esta experiencia, ¿no? Es decir, de buscar el rostro de Dios, de poder encontrarnos con Él, de saber que Él está frente a nosotros y que con nuestro dolor o con nuestra angustia o con nuestra vida podemos pararnos frente a aquel que sabemos que nos escucha. Rezar para nosotros es esto: pararnos frente a aquel que sabemos que nos escucha, y quien nos escucha es aquel que es nuestro Redentor, el Redentor que vive y que constantemente está también preocupado por lo que nos sucede a cada uno de nosotros y que nos quiere acompañar a cada uno de nosotros. Por eso me parece que este Salmo que nosotros hemos leído, que es el Salmo 26, es bellísimo para nosotros, para rezar con él, para pedirle al Señor lo mismo, ¿no? Yo busco tu rostro, Señor, no lo apartes de mí. Contemplaré siempre la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, para esperar siempre en el Señor. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer: buscar el rostro del Señor, poner nuestra vida en Él, saber que es este Redentor que vive. Junto con esto, con esta búsqueda y este encuentro con el Señor, aprender de que la vida cristiana tiene mucho de misión, y por eso es muy lindo el Evangelio, donde Jesús, además de los apóstoles, llama
a estos 72, a la iglesia en realidad, y la envía para que vayan y sobre todo lleven el anuncio del reino y la paz. Eso es lo que como cristianos tenemos que llevar a los demás. El anuncio del reino, el reino de Dios está cerca, el viviente está con nosotros, Dios es un Dios cercano, y entonces eso es lo que anunciamos. Y anunciando este reino de Dios y esta presencia de Jesús, queremos también que el otro tenga la paz. La paz que es esta, que no es simplemente este deseo de que esté tranquilo, sino el deseo de que Dios esté en la otra persona. Cuando nosotros deseamos la paz, deseamos esto, de que Dios esté en la otra persona. Bueno, la misión de la Iglesia, la misión de nosotros cristianos, es esta, ¿no? De anunciar a otros la presencia de Dios y llevarles esa presencia, esa paz de Jesús al corazón. Y si el otro es digno de recibirla, esa paz realmente posará sobre él, como nos lo dice el Evangelio. Así que tratemos de hacer esto, es decir, en este día, de nosotros buscar fundamentalmente el rostro del viviente, el rostro de Dios que nos acompaña. Es el contemplar la bondad del Señor, que tiene esta capacidad de abajarse incluso hasta lo que a nosotros nos pasa, lo que personalmente nos pasa. Toda nuestra vida para Dios es importante. Y teniendo esa paz, ese contacto con el Señor, no dejemos de anunciarlo a los demás. Que seamos también misioneros, que podamos llevar la paz de Jesús a las otras personas. Bueno, también hoy desde acá, desde Luján, les queremos desear a todos ustedes esto mismo, que se encuentre con el Señor y que tengan también la paz. Que cada uno de ustedes reciba esa paz del Señor, ustedes y todas las personas que los miran a través de sus casas, que en el día de hoy puedan recibir esa paz del Señor para que el Señor pose sobre el corazón de aquellos que la necesitan. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración. Recibe, oh Dios, el vino te ofrece, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recemos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa. Dios misericordioso, concédenos que nuestra ofrenda te sea aceptable y que mediante ella se nos abra la fuente de toda bendición, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con todos los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo sin cesar: Santo, Santo.
santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene, en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Jorge Eduardo, su Obispo Auxiliar Mauricio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, San Pedro, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hermanos en el Señor, nos atrevemos a decir todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos, nos damos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
danos la paz. Hermanos, la fe nos dice que este es Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero en la palabra tuya para personal.
Oremos. Por esta Eucaristía que hemos celebrado, renueva, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de tus hijos, cuya muerte anunciamos y compartimos. El que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus familias, y permanezca para siempre. Hermanos, hemos celebrado la misa. Vayamos con alegría y en paz. Las miramos a la Virgen, nos volvemos a consagrar a ella diciéndole: Dios te salve María. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. Los que deseen recibir la bendición con el agua bendita, nos venimos aquí adelante, así los bendecimos a todos. Oh María, Madre nuestra, Virgencita de Luján.